Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 23 de enero del 2023, 23 del 23. Y como cada consejo técnico escolar, pues elaboramos los insumos para esta sesión ordinaria del consejo técnico escolar. Estoy buscando la manera de compartir todo el material. En esta ocasión son cuatro documentos: el plan de estudio, el anexo de secundaria y los dos documentos de orientaciones. Y nos subieron 14 videos, 7 videos con especialistas y 7 videos animados para el Consejo Técnico Escolar. Esta sesión va dirigida a los 7 ejes articuladores. Entonces, me gustaría compartirles en esta ocasión un documento que diseñamos donde de manera resumida, esto es de manera resumida, se trabajaba los elementos articuladores del plan de estudio. Nos enfocábamos en dos elementos, que eran los ejes articuladores y los campos formativos. Pero esta era de manera resumida. Miren, ejes articuladores, aquí brevemente, y cada uno de ellos en pocas palabras. Que como sabemos, bueno, los ejes articuladores son más profundos a lo que recuperamos aquí, pero podría ser una especie de resumen. Si algo de aquí les sirve, bueno, lo pueden utilizar en su consejo técnico escolar. También pues diseñamos la presentación considerando las orientaciones. Quiero que vean esto. En esta ocasión va a ser de algo que me gusta a mí mucho. Miren, videojuegos. Claro que sí, ¿cómo de que no? Entonces, bueno, aquí está diseñada y básicamente lo que cambia para secundaria de inicial, preescolar y primaria es la tablita, ¿no? La organización de las sesiones que nos compartieron en esta situación del Consejo Técnico Escolar. Aquí también están las ligas de los videos por si quieren revisarlos. Y bueno, nada más. Ok, entonces, para esta ocasión, a los compañeros que ven el canal, que ven el contenido del canal, va a estar en la descripción el documento de secundarias. Ambos van a estar en formato PDF. Ok, en formato PDF, tanto estas presentaciones como la presentación de ejes y campos, okay, o de los elementos articuladores, va a estar en PDF. Si requieres el material editable y todo lo demás que estamos subiendo, estará para aquellos que sean colaboradores del canal de Docente Basic hacia arriba, ¿ok? Docente Basic, ya saben, deben de buscar en la pestaña de comunidad aquí en YouTube y en el grupo de los colaboradores en Facebook. Y también se los voy a dejar en la pestaña de miembros, ahí en Facebook, ¿sale? Entonces, bueno, esta es la información rápida del día de hoy. Quería compartirles estos elementos. También decirles a los que son colaboradores que, pues, al final tenemos que leer todo lo que tiene que ver con los ejes articuladores. Entonces, diseñamos una presentación donde viene, pues, todo, ¿no? Donde viene el texto de los ejes articuladores para que ustedes, bueno, lo puedan leer ya sea en el consejo técnico, todos juntos, o lo tengan como un insumo más, ¿ok? Bien, pues esta es la información del día de hoy. Les agradezco por haber visto este pequeño video. Si tú no sabes cómo ser colaborador o miembro del canal, en la descripción te dejo una liga, un video que te lleva a que el explicarte el paso a paso, porque no necesariamente puede ser ya sea por Facebook o YouTube, también puede ser un donativo al canal y te mando la liga de los documentos, ¿sale? Cuídense mucho, les agradezco por haber visto esta información. Dejen su pulgar arriba, compártanla y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es MateVlogs y JamesVlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.